Oh,
Mi pensamiento es tú, Señor.
Yeah.
Eric, where are you? Amen. So voy a hacer el canto que tengo en el disco. Se llama Perdóname Cristo. Y tienes que decirle al Señor que nos perdone todos los días. Amén. Y so este es el canto y con esto vamos a recoger nuestra ofrenda. Amén. So en esta noche damos gracias, Señor, a ti. Gracias por que venimos a tu casa en esta noche, Señor. En esta noche también, Señor, nos levantamos esta ofrenda ante ti, Señor. Te damos de nuestro diezmo, Señor, y de nuestros finanzas. Te damos honra, te damos gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nunca quería lastimar tu corazón. Tus sentimientos son larga todo amor. I never meant to hurt your heart like I do. And please forgive my sin, for you are my queen. Perdóname, Cristo, te necesito. Desde el corazón te lo pido. Perdóname, Cristo, Cristo, forgive me. From the bottom of my heart, I say to you. Nosotros acoplamos a Él. Y qué gracias le damos a Dios porque esta tarde estamos aquí. Estaba hablando con el pastor Samuel
el domingo pasado, creo, hablando de no es nuestro, no solamente no es nuestro deseo, sino que también es nuestra visión, de que este lugar va a haber una explosión espiritual, tanto en el culto inglés como en el español. Y esta mañana Dios se movió con nosotros. Esta mañana estuvo Dios aquí en el culto con nosotros, pero esta mañana también desayunamos. Y luego ya, yo no sé si ustedes serán como yo, pero después del desayuno ya me di hambre. ¿No? A Rick y a mí nada más. Los demás de ustedes están en denial. ¿Cómo se dice en denial en español? Están... ¿cómo se dice denial en español? Están negándolo. Pero como quiera, aquí está el Señor. Alguien nos pidió que cantáramos un corito, que creo que cantamos uno de los primeros, no importa cuándo. Pero es un corito muy pentecostal y muy antiguo. Y dice este corito: oh Señor, quiero que arda hoy mi ser. What's that? Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, con toda la raza llena de tu poder. En nueva lengua quiero hablar como señal, estoy atento con el fuego celestial. Quiero alabarte y alabarte en verdad, como te adora en espíritu y en verdad. Thank you.
¿Quién dijo que los aleluyas no podíamos tener patanga? ¿Verdad que sí? Quiero tomar asiento. Quiero decirles de que el domingo, el miércoles, en la tarde, a las 7, tenemos nuestro estudio bíblico. Y para los que no se han enterado, los miércoles tenemos alabanza bilingüe y luego tenemos el culto en inglés aquí y el estudio en español atrás. A mí me molesta eso un poco. Me molesta un poco de que tengamos que tener dos separados y que tengamos que pasar hacia atrás, porque nunca, nunca queremos presentar la idea de que porque no hablan inglés o porque lo prefieren en español, tengan que salir a otro lugar. Pero por ahora así lo tenemos. Y los que quieran estarse en el inglés pueden quedarse en el inglés, los que quieran ir del inglés al español también. Es una familia nada más. ¿Aló? Una familia nada más. Y hablamos, a veces no hablamos bueno el español y bueno el inglés. A veces nada más lo que podemos presentarle a Dios son nuestras lágrimas, y las lágrimas es un idioma que Dios comprende. El domingo entrante, escuchen esto, el domingo entrante en la mañana vamos a tener a un hermano que se llama Ivan López. Viene, es procedente de Los Ángeles, él ministra en inglés y en español, y en la mañana va a estar ministrando en inglés, y en la tarde hablé con el pastor y estamos de acuerdo de que venga en la tarde también, y en la tarde él va a estar ministrando en español. Ivan López es el integrante de un grupo músico que se llama 740. Algunos se recuerdan que creo que estuvo unos años atrás, o no me recuerdo. Yo me recuerdo del nombre, pero no sé de dónde. Pero el hermano va a estar con nosotros acá el domingo entrante a las 4 de la tarde. Inviten a otros. Queremos que nuestro culto sea notorio en española. Estamos apenas empezando, creo que ese es el cuarto o el quinto, y queremos que todo el mundo se dé cuenta de ello, no porque seamos los únicos ni los mejores, pero servimos al mejor Dios que hay en todo el planeta. Nuestro Dios vive y reina para siempre. Ayer le iba a decir a la hermana Hidalgo, mi hermana Hidalgo y su hermana Natalia son procedentes de la República de Colombia. Y ellas hablan un español muy, muy distinto. Y entonces ayer llegué el viernes llegué al correo y estaba en el teléfono con un pastor de Cuba. Y cuando respondió el teléfono, pues ya él es cubano, ¿no? Y le digo, chico, ¿cómo tú estás? Y la señora y el señor estaban ahí sacando su correo. Y le digo, me siento bien, estoy chévere. La señora Sotia dice, ¡ah, sos colombiano! Y le digo, chica, ¿quién me hablas? Me dice, ¿a vos? Yo, vale, no, de ninguna manera. Me dice, ¿de dónde sos? Digo, ¿de Liano? Luego le conté a un hermano, a un pastor en Costa Rica que me preguntó que si cómo se llamaba la parte de la ciudad de donde vivía. Y le dije, ese pobre muchacho no tiene casa. Dije eso para decir esto. Que no importa cómo lo hablemos, el Señor nos comprende. A veces nos sentimos tan agobiados, tan deprimidos, nos sentimos tan cerrados, que no tenemos ni palabras para expresar nuestro problema, nuestra necesidad. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta, le voy a pedir al pastor que pase. Y, ¿qué le llama? Wipey, please. Yo quiero que nos demos cuenta de que esta noche, esta tarde, el Señor tiene un mensaje para nosotros que es adecuado para este tiempo. Les voy a retar el próximo domingo, gracias. Les voy a retar el próximo domingo de que invitemos a alguien más. Todo el mundo conocemos a alguien. El 85% de la gente que nunca ha venido a la iglesia se les hizo una encuesta y se les preguntó que si por qué no habían venido antes, y dijo porque nadie antes nos había invitado. Vamos a invitar a alguien. ¿Aló? Vamos a invitar a alguien.
Los hermanos de Daína, mucho gusto que están con nosotros. Los hermanos de Abiquiú, que bueno que están con nosotros. La hermana de Cangilón, que está con nosotros. La hermana de La Petaca, que está con nosotros. Dios le bendiga. Y todos los que somos de aquí, de la tribu de Española, bienvenidos también. Los hermanos de Salitrán, ¿es Coyote o...? Salitrán es separado. Bueno, no lo vamos a integrar con el Coyote, lo vamos a dejar de Salitrán. ¿Y qué es Salitrán? Salitre es un químico, ¿no? Un químico que está en el agua que la hace saber un poco raro. ¿Verdad que sí? Respóndeme, chico. ¿Están listos para la palabra? ¿Estamos listos? We're ready for the word. Amen. Pasa, pastor. Déjame quitar la unción primero. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes fueron bendecidos este domingo pasado con la alabanza también? Oh, gloria a Dios. Yo quisiera pedirle a mi hermano Ángel que cante ese canto que cantó el domingo pasado. Cierren sus ojos. Ahí donde están, cierren sus ojos, escuchen las palabras de este canto y adoren a Dios. Dios es un Dios que le gusta que le adoremos, y para eso fuimos creados, para adorarlo. Para eso fuimos creados, para amarlo. So, en esta tarde vamos a acompañar a nuestro hermano que nos cante ese canto, y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que tome control de este servicio que estamos teniendo. Y como compartí con ustedes el domingo pasado, dos domingos atrás escuché la predicación del pastor John, y ya yo había estudiado acerca de eso. So, con ustedes voy a compartir lo que él predicó, pero no es lo mismo. El título que yo tengo para lo que él compartió es resignación o solución. Esa es una pregunta. Resignación o solución. La solución es Cristo Jesús. Si te resignas a vivir tu vida como la has vivido, te puedes quedar en la misma situación. Pero si dejas que Cristo sea la solución en tu vida, vas a ser una persona victoriosa. Vas a ser alguien que está llamado para atacar. Y el Señor Jesucristo te ha llamado, te ha escogido para que vengas a hacer una diferencia en tu familia, en tu comunidad, en tu nación y en todo el mundo. Porque nuestro Dios es el Dios del universo. Amén. ¿Está listo, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso a nuestro Cristo en esta tarde. Vamos a adorar al Señor. Yo no sé qué situación tiene usted en su vida en esta tarde, no sé cuál es su problema, pero Dios lo conoce. Y yo sé que si usted clama, como dice la palabra, clama a mí, y yo te responderé y verás cosas grandes y ocultas que tú jamás hayas visto. No importa el tamaño del problema, no importa, puede ser un problema del tamaño de lo profundo del mar o de lo alto de aquí al cielo, de lo que sea, pero Dios lo conoce y Él tiene el control de él. Amén. Aleluya, gracias a Dios. Alma y corazón.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nos rindamos en totalidad a Él, ¿verdad? Que dependemos y dependamos completamente en Él. Nuestro Señor está ahí, hermanos, día tras día, para ayudarnos en cualquier necesidad que usted y yo tengamos. Pero usted y yo tenemos que hacer una decisión en nuestras vidas. Y en esta noche voy a compartir con ustedes de la primera de Samuel, capítulo 30, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al versículo 8. Acompáñenme, vamos a abrir en oración, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, que el Espíritu Santo prepare nuestro corazón, y que por medio de la palabra del Señor usted y yo podamos comprender y realizar las maravillas que se encuentran en la palabra de Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Gracias, Padre, porque tú eres con nosotros. Gracias, Padre, porque tú provees para nosotros, Señor. Venimos delante de ti en esta tarde dándote honra, gloria y honor, y pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestra mente y nuestro corazón, que tú restaures los corazones lastimados, Señor, que tú restaures, Señor, aquellos que están enfermos en el nombre de Cristo Jesús, y que tu Padre glorioso, Señor, seas exaltado y glorificado por medio de todo lo que se diga y se haga en este lugar. Gracias por el honor y el privilegio que nos das de estar aquí, alabando y glorificando tu santo nombre. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. So, miren, hermanos, el mensaje de esta noche es resignación o solución. Y la pregunta para ti es, ¿te vas a resignar en donde te encuentras en este momento? Are you going to be alright where you are? Are you going to make an extra effort? ¿Vas a hacer algo que va a ser más grande en tu vida? Tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que escoger lo que quieres en tu vida. El Señor nos ha dado lo mejor. Y el Señor nos recuerda por medio de su palabra, así como estuvo con David y sus hombres, Él está contigo y conmigo el día de ahora. Pero tú tienes que pelear, tú tienes que atacar, porque tú y yo no estamos bajo una pelea carnal, sino bajo una pelea espiritual. Todos sabemos el libro de Efesios capítulo 6, ¿verdad? Versículo 10 al 18, donde nos dice que no tenemos pelea contra sangre ni carne, sino contra potestades en los lugares celestes. Tenemos una pelea, que esta pelea no es solamente los domingos cuando vienes a la iglesia. Esta pelea son todos los días de tu vida y tú tienes que pelear. ¿Por qué? Porque tu alma está de por medio. Amén. So, miren lo que nos dice la palabra de Dios. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag, habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Muchas veces usted y yo tenemos la representación de eso. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado. Aquí el enemigo ataca, y miren, y se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Vamos a seguir en el versículo 3, y miren lo que nos dice la palabra del Señor. Vino pues David, voy a leerle de la Reina Valeria, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho.
porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Cuántos se pueden relacionar con este mensaje? ¿Ah? Muchas veces el pueblo habla de ti, muchas veces tus vecinos hablan de ti, pero no importa lo que el pueblo hable, no importa lo que los vecinos digan, lo que importa es el reporte del Dios Todopoderoso. Ahí es donde tú agarras tu fortaleza, ahí es donde tú pones los ojos, ahí es donde tú lloras, ahí es donde tú buscas de Dios. O David se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques al efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores o los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Muchas veces lo más fácil para usted y para mí es consultar con otras personas, en vez de consultar con Dios, en vez de acercarnos a Dios, en vez de seguir la instrucción que el Señor Jesús nos da para evitar la persecución. Miren, David había sido perseguido por Saúl. Él se arrimó a los filisteos, y los filisteos iban en guerra contra Israel. Si usted va y lee en el capítulo 29, ahí usted se da cuenta que David está con los filisteos, y los filisteos le dicen a David, no vayas con nosotros a la guerra. ¿Por qué? Porque ellos tenían temor de que David se fuera a voltear, porque era un israelita. Y ellos van a pelear contra los israelitas, y el rey le dice a David, quédate en Siclag, tú no vas a ir a esta pelea. Y después, cuando David huye de ahí, se mueve, viene para Siclag, entonces ahí es cuando él halla a su familia que no está ahí. Ahí es cuando su corazón se quiebra, ahí es cuando él comienza a angustiarse. Pero él no corre a oír lo que la gente está diciendo, sí oye lo que están tramando, pero él va al sacerdote. Él va al sacerdote y le dice, hey, acércame el efod porque necesito consultar con Jehová. Y cuando él va y consulta con Jehová, Jehová le da la respuesta que David necesita. Usted y yo necesitamos la respuesta del Todopoderoso, no de la gente alrededor. Usted necesita la respuesta de Cristo, y usted tiene que creer en lo que la Escritura dice. Usted tiene que confiar en Dios, porque Dios es el único que tiene la respuesta que usted necesita. No es fácil, hermanos. La vida de un cristiano no es fácil. La vida de un cristiano es un esfuerzo. Tienes que esforzarte, tienes que hacer lo mejor para acercarte al Señor. Tienes que ayunar, tienes que orar. Si quieres estar en la presencia de Dios, si quieres sentir su presencia, tú tienes que buscar, tú tienes que consultar con Él. No tienes que consultar con hechiceras o adivinos o con los que te leen la palma de la mano, porque es pura mentira. El único que tiene la verdadera respuesta es Cristo Jesús. ¿A quién vamos a correr, hermanos? Y Cristo es el único que tiene la respuesta. Sí, hermanos. Aquí en el versículo 1 al 6 nos dice que lo que ahí encontraron David y sus hombres fue una ciudad asolada. Sus mujeres no estaban ahí. Sus hijos no estaban ahí. Si tú quieres que tus hijos crezcan en un hogar cristiano, tú tienes que pelear por tus hijos. Tú tienes que ser el ejemplo para tus hijos. Tú tienes que vivir la vida que toma
para ser un ejemplo para tus hijos, porque el mundo no se los va a dar, pero la palabra de Dios es el verdadero ejemplo que ellos necesitan en su vida para ser unas personas íntegras, para ser unas personas que van a amar a Dios y que cuando le faltan a Dios, ellos van a reconocer que le han faltado a Dios. ¿Por qué? Porque tú les has dado el ejemplo. Es fácil darse títulos, es fácil llamarse cristianos, pero la verdad, estamos viviendo nuestra vida como la palabra la requiere. Servimos un Dios de amor y misericordia, pero día tras día usted y yo estamos en una palabra, en una pelea. Día tras día usted y yo necesitamos buscar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sin la presencia de Dios no podemos. Estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos. Y déjame te digo esto. El reloj que usted y yo necesitamos mirar no es el reloj del país, de los países de aquí, de how do you say, west, oeste, oeste. Ven, ya hasta se me olvida el español. Mexicano. Tengo más años aquí, hermanos, en los Estados Unidos que lo que he tenido en México. El reloj viene del este, hermanos. Israel. Israel. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos viviendo en unos tiempos radicales, donde se están levantando sectas radicales, sectas que quieren impartir algo que no es verdadero, sectas que quieren hacer maldad, y la única secta verdadera, la única doctrina verdadera, es la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por el mundo entero. Esa es la única respuesta para tus problemas. Esa es la única respuesta para tu situación. La pregunta al día de ahora, ¿te vas a resignar o vas a solucionar? Porque solo no tienes la solución, pero en Cristo Jesús tienes la solución para tus problemas. En Cristo Jesús te das cuenta que tú te puedes identificar. ¿Por qué? Porque Él vino a ser hombre como tú y yo. Él sintió, Él dolió. Y Él se enojó. Pero la diferencia entre Cristo y usted y yo, y la diferencia es de que Él nunca pecó. Dios nos ama. Pero Dios odia el pecado, y el pecado lo tenemos que reconocer como es, hermanos. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos trae muerte espiritual. El pecado es el que nos mantiene atados. Pero Cristo Jesús ha roto las cadenas. Cristo Jesús ha invadido lo que el enemigo ha puesto en tu mente. Cristo Jesús lo ha invadido. Ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque ya eres una persona nueva. Ya eres alguien que ha sido transformado. Y eres alguien que ha sido empoderado. El enemigo ha invadido nuestro territorio. Mientras que nosotros estamos fuera o durmiendo, y puede que nos haya robado nuestras casas, nuestras cosas y lo más valioso que tengamos. Cualquiera que esto sea, al final se traduce en decepción, pérdida de la esperanza y la orientación, pérdida de la visión y el entusiasmo en tu vida. Hermanos, créanme, si el enemigo no te roba la esperanza y el entusiasmo, entonces está vencido. No solo quiere robarte algo, su propósito es robarte la esperanza, el entusiasmo, tu corazón, porque su objetivo es tu corazón y tu esperanza, porque sabe que solo los corazones con esperanza son corazones vivos. ¿Dónde está tu esperanza el día de ahora? ¿En el mundo? ¿Dónde está tu esperanza el día de ahora? ¿En las cosas materiales? Todo eso es temporario.
Lo que es para vida eterna es nuestra esperanza en el Señor Jesús, porque un día de estos ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, y las lágrimas van a ser enjugadas por nuestro Señor. Él nos va a limpiar, Él nos va a satisfacer. ¿Por qué, hermanos? Porque en este cuerpo que vivimos el día de ahora es un cuerpo mortal, pero va a ser transformado a un cuerpo inmortal. Va a ser transformado a un cuerpo glorioso, hermanos. Y eso es lo que usted y yo necesitamos realizar. Estamos anestesiando nuestros corazones solamente por una temporada. Porque podemos venir a la iglesia, podemos tener un ministerio, pero ¿y si no tienes ese deseo? Si no tienes ese ánimo para buscar más de Dios, hermanos, todo no tiene significado. Pero si tú vienes ante el Señor con un corazón abierto, dispuesto, con un corazón lleno de gratitud, entonces Dios puede hacer algo maravilloso. Muchos de nosotros hemos escogido anestesiar nuestros corazones para que ya no sientan dolor y podamos seguir en lo que llamamos el camino de la fe. Puede que sea un camino lleno de servicio y obras, sin embargo, sin el entusiasmo y la calidez que nuestra relación con Dios tenía, muchos nos sentimos bien con esta situación. Oh, pues vengo a la iglesia, estoy muy bien, y tratamos de anestesiar lo que estamos pasando, tratamos de poner algo que realmente no es, hermanos. Muchos estamos bien con esta situación y nos negamos a admitir que hay cosas que se han perdido y necesitan ser recuperadas. Muchos se sienten bien con solo sobrevivir, sin esperanza y sueños, y llaman a eso fe. En lugar de perseguir la relación viva que una vez tenías con el Señor Jesucristo. ¿Has estado en esa situación? Amén. ¿Sí? Sí, hermanos, y hasta que no realizamos nuestra situación en que tú y yo estamos, entonces no va a haber cambio. He descubierto que Dios puede dejarnos en el estado que estamos hasta que decidamos cambiar. Una vez que hayamos tomado esta decisión de cambio, Dios inmediatamente se acerca mucho más a nosotros. El mensaje de hoy, hermanos, que se encierra en estos versículos, es atacar, es recobrar todo lo que el enemigo nos ha robado, tu entusiasmo, tu fe, tu esperanza, tu gozo y demás. Podemos llorar todo lo que queramos. O podemos decir que la vida es difícil, y claro que lo es. La vida no es fácil. Pero te puedes imaginar tu vida sin el Señor Jesús. Te puedes imaginar vivir sin el Salvador de tu vida. Y sin duda lo es difícil. Sin embargo, como David y sus hombres hicieron, así también nosotros tenemos que tomar una decisión, ya sea llorar las pérdidas, probablemente escondiendo nuestra frustración, anestesiándola con apatía y actividad religiosa, o negar a comprometernos. No puedes comprometer tu salvación. Sí, hermanos, no puedes ser apático a lo que el enemigo quiere traer a tu vida.
No lo puedes hacer pamper, no lo puedes abrazar lo que el enemigo quiere hacer. No puedes anestesiarlo con tus propios sentimientos, con tus pensamientos. Tú tienes que vivir por fe y tienes que atacar, porque más grande es el que vive dentro de ti que aquel que está en este mundo. Pero tú tienes que tener esa decisión, tú tienes que hacerla, tú tienes que tener ese deseo de atacar, hermano. Porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. So, hermanos, miren, la pregunta es: ¿vas a llorar las pérdidas? ¿O vas a motivarte en el Espíritu Santo? Dios quiere que tú estés de pie para recuperarlo todo. Es una decisión crítica. Es una decisión de vida o muerte espiritual. Ya sea que vivimos espiritualmente heridos o vivimos como héroes espirituales. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Quieres vivir una vida espiritualmente herida, o quieres vivir una vida como un héroe espiritual? Cristo viene. Yo cantaba este corito con mi madre: dice, no dejes que otro tome tu corona que Cristo ha preparado para ti, que será para todos en la gloria cuando la trompeta suene al venir. Amen. Hermano, hermana, no dejes que otro tome tu corona. Y es por eso que tienes que atacar. A mí, cuando yo vivía en las calles, hermanos, a mí me gustaba pelear. Sí. Esa era mi vida, la vida de violencia. No me podían mirar, porque ¿qué me mira? Grandote. Y decía, pues si está grandote, una pedrada y cae, ¿no? Yo me acuerdo desde niño, hermano, pues yo no tenía a mi padre a mi lado, se me fui ahí con los vagos, ¿verdad? Ahí en las calles. En... Y yo quería un hombre, ¿no? Yo quería que dijeran, ese está más loco que lo que el otro estaba. Sí, yo quería anestesiar ese dolor. Quería anestesiar ese dolor que yo tenía desde mi niñez. Quería anestesiarlo con drogas, alcohol, con violencia. Pero cuando experimenté el amor de Cristo, hermanos, entonces realicé que mi pelea no era contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales, contra espíritus inmundos, espíritus de hechicería, de drogadicción, de alcoholismo, y los podemos vencer en el nombre de Cristo Jesús, porque la sangre tiene poder. La sangre tiene poder, hermanos. Y vamos a mirar gente ser salva aquí en Española, en Chimaloa, los alrededores, ¿verdad? Para allá, para Abiquiú, Canquilón, para el coyote, para la gallina, pero va a comenzar en usted y en mí, no en otras personas, sino en usted y en mí, en los que vamos a atacar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está sufriendo violencia, pero los violentos lo arrebatan, y no es físicamente, es espiritualmente. Regresa a tu primer amor, dobla tus rodillas, ayuna, busca de Dios. Si quieres la unción viene con la oración, hermano, no nomás por venir los domingos a la iglesia, no. Es allá donde nadie te mira, en tu hogar, en el closet, donde tú derramas tu espíritu ante los pies de Dios y le pides por guianza. Hermanos, mira, puedes traer a John Hagee, uno de esos speakers especiales, pero si tu corazón
no está bien delante de Dios. Y si no tienes un corazón humillado y contritado delante de Dios, Dios no puede hacer nada. Nosotros solamente somos hombres que hemos experimentado el amor de Dios. You know, I was talking to Brother John. And I met Brother John when I first came to Hispaniola. I used to work for his landlord. And I told my wife when we came, you know, the first time, I know that man. And I remember when I used to stay there with my friends, you know, because I worked Monday through Saturday. You know, I didn't have nobody here, and there were some neighbors there, you know, and we stayed drinking all Saturday night. And I remember getting out of one of the houses that I used to go drink, and I remember Brother John and his wife. She passed away, he just told me. And I remember them coming to church on Sunday. And I remember when I used to go to church, yo me acordaba cuando iba a la iglesia con mi madre. Y ahora que lo miré aquí, now that I saw Brother John here, he brought a lot of joy to my heart. But he made an impact in my life. And he didn't have to say nothing. But you can see the love of God in this man. And he still has the same love. And he hasn't changed. You know why? Because God never changed. Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, ahora y para siempre. Pero usted y yo somos los que cambiamos. Y el día de ahora Dios nos está diciendo resignación o solución. El día de ahora Dios te está diciendo ponte a cuentas conmigo porque yo vengo pronto. Yo soy un hombre que le falto a Dios todos los días, soy un hombre imperfecto, pero amo a mi Dios porque mi Dios es un Dios misericordioso, un Dios que me perdona. Y no quiero decir, hermanos, que estoy viviendo mi vida en pecado, no, pero hay veces dudo. A veces entra la duda, a veces digo, Señor, no escucho de ti. A veces me pongo a ayunar y me pongo a buscar de Dios y no escucho su voz. Pero yo sé que tarde o temprano Él me va a responder. ¿Por qué? Porque mi Dios es fiel a sus promesas. Usted y yo, hermanos, hemos mirado batallas que hemos tenido la victoria. Mi respuesta personal a las frustraciones de la vida es que todas cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Ya sea que sea un tiempo difícil en tu vida, ya sea que sea un tiempo difícil donde has perdido todo, pero si no has perdido tu vida, déjame decirte algo, que algo más grande viene para ti. Tú solamente tienes que pararte por fe y tienes que esperar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque en el tiempo perfecto Él te va a responder y Él te va a dar, lo que tú andas buscando. Pero tú tienes que atacar. Tú tienes que someter tus pensamientos ante el Señor Jesús. La palabra de Dios nos dice, hagamos todo pensamiento cautivo ante el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no tenga el enemigo de dónde atacarnos. Porque aquí es donde es la batalla, hermanos. Aquí es donde viene el enemigo a atacar. Aquí es donde viene él a recordarte tu pasado. Pero tú puedes recordarle su futuro, que se va a quemar como un chicharrón en el nombre de Cristo Jesús. Y hermanos, usted y yo no hemos sido predestinados, usted y yo no hemos sido destinados para morir en el infierno. Usted y yo hemos sido predestinados para vivir vida eterna con nuestro Señor Jesucristo allá en los cielos, pero nos va a tomar de pagar el precio por lo que eso es. Y eso es vivir nuestra vida santificada para el Señor. Sin oración no hay santificación.
Sin oración no hay santificación. ¿Qué hizo David? ¿Saben qué era el efod? ¿Saben ustedes lo que era el efod, lo que se refiere a él? Era lo que el sacerdote usaba con las joyas. Eso era. Y le dice David: acércame al efod. El sacerdote lo acerca al efod. ¿Por qué? Porque ahí está la representación del poder de Dios. Y cuando David consulta con el Señor le da la respuesta y él le dice: corre, síguelos, mátalos, porque yo estoy contigo. Y en esta noche el Señor te dice: yo estoy contigo, corre, ataca, levántate, porque algo grande va a suceder, pero tienes que atacar. No te puedes resignar, hermano. No te puedes quedar pensando en lo que sucedió en tu vida, en lo que has perdido. Tú tienes que tener esa opción del ataque. Tienes que atacar, atacar, atacar espiritualmente. ¿Cómo vas a atacar? Muchas veces movemos más la lengua en cosas que no son de beneficio que lo que es orar. Muchas veces tratamos de solucionar problemas como usted y yo pensamos, queremos que nuestros hijos cambien, pero no viene el cambio a nuestras vidas. Y Dios dice: yo quiero que tú cambies y yo me voy a encargar de tus hijos, pero quiero tratar contigo porque tú eres el del hogar. Hombres, levántense para el Señor Jesús. Tú eres el sacerdote de tu hogar. Tú eres la cabeza de tu hogar. Tú levántate. Tú confía en el Señor. Tú ten la actitud de ataque. Tú ten la actitud de no aceptar una Siclar invadida con el enemigo teniendo su esperanza, sueños y entusiasmo robados, sino que ellos querían que Siclar fuera la misma, lo que era con la esperanza, fe y entusiasmo que una vez tuvo. ¿Dónde está tu Siclar el día de ahora? ¿Cómo está tu vida el día de ahora? No es fácil, pero no es difícil, hermanos. No es fácil, pero no es imposible. El único que lo puede hacer posible es el Señor Jesús. Miren, Romanos 8:28. Y yo creo todos se lo saben, ¿verdad? Todos se lo saben de memoria. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es el saber a los que conforme al propósito son llamados. Todas las cosas les sirven para bien. Todas las cosas le sirven para bien. ¿Does that mean only the good thing? No. Dios permite muchas veces que usted y yo seamos atacados para agarrar nuestra atención. Muchas veces Dios permite que tú y yo nos sentamos en angustia, porque Dios quiere que tu confianza sea solamente en Él, no en ti mismo, sino en aquel que te creó, sino en aquel que te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre, aquel que tenía un propósito para tu vida, aquel que te predestinó desde antes de la fundación de esta tierra. Él quiere que tú ataques. Él tiene que ser tu todo, no una iglesia, no un ministerio, no un pastor, sino el Señor Jesucristo, el único que te ama como Él te ama con un amor eterno. Miren lo que nos dice: hombres, esta escritura es para ustedes. Agárrense. Vamos para Job, miren. Job capítulo 38. Versículo 1 al 3. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino: ¿qué haría usted y yo si Dios nos respondiera con un torbellino? ¿Ah? What would you do if God would answer you with a tornado? Probably start running, ¿no? Yo creo que comenzáramos a correr, ¿no? ¡Ay! ¡Ayúdame, Señor! ¿Ah? Esto es para que usted y yo realicemos el Dios poderoso que servimos. So, miren,
¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Versículo 3. Miren, hermanos, esto es para nosotros. Ahora sigue como varón tus lomos, y yo te preguntaré y hazme saber tú. ¿Cuándo fue la última vez que te derramaste en tus rodillas como varón, intercediendo por tu hogar? ¿Cuándo fue la última vez que te derramaste ante Dios en tus rodillas para sentir su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que viniste al altar y te derramaste aquí en el altar y le dijiste: Señor, ya no quiero esta situación, yo quiero estar empoderado para poder atacar? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste y oraste, no por tu comunidad, pero por tu propia familia, por tus propios hijos? Sí, hermanos, es fácil sentir las goosebumps, ¿no? ¿Cómo se dice goosebumps? ¿Ya? Allá en México, allá donde soy yo, decimos, se nos enchina el cuero como las gallinas. Es fácil sentir los goosebumps, ¿no?, por alguien que predica. Por la alabanza. Pero déjame te pregunto esto. ¿Sientes lo mismo cuando estás allá en tu casa? Me llamó un hermano el otro día y yo lo trabajé unos cuantos días porque quería más de Dios, quería estar más en su presencia, quería ayunar, y él es mi proveedor. Sí, hermanos, hay una escritura donde dice en Proverbios que si buscáramos de la sabiduría como buscamos el oro y la plata, entenderíamos realmente lo que es el poder de Dios. Si ese lunes yo hice esa decisión, yo no voy a trabajar, yo me voy a enfocar. Y me habló mi hermano y mi esposa, pues ella sabía que yo estaba en oración, le dije: voy a orar. Y ella le dijo al hermano: está orando. No importa qué hora hagas en tu vida, lo que importa es de que hagas una decisión en la hora que sea de buscar el rostro de Dios. No es fácil, hermanos, pararse aquí y estar en dolor. Pero amo a mi Dios. No es fácil cuando vas y te dan terapia, física terapia y de todo, y nada cambia. Pero lo que quiero realmente que cambie es mi amor por el Señor, mi amor por las almas, mi compasión, mi visión. Mirar almas ser renovadas, mirar almas ser transformadas. Eso es lo que le digo al Señor: Señor, tú respóndeme, Padre, porque yo estoy aquí delante de ti, yo estoy aquí delante de tu presencia, y tú sabes el motivo de este ayuno, Señor. Yo quiero que tú me respondas. En mi búsqueda por el Señor, me enseñó el Señor gente que han servido a Dios de acuerdo a lo que ellos piensan. 30, 40 años de servicio en el Señor y estilo de hacer todavía lo mismo. Me encanta ese canto que dice el pastor, que movemos el esqueleto. ¿Sabes por qué? Que Dios no está buscando por fariseos o religiosos. Dios está buscando
por un pueblo con un corazón contrito y humillado donde Él pueda trabajar. Pero es el enemigo que ha robado mucho, te lo va a pagar doble, pero tú tienes que atacar, tú tienes que abrazar la solución, y la solución es Cristo Jesús. Compartía con este hombre el otro día, me dice, ¿cómo le has hecho? ¿Cómo has podido estarte lejos de la drogadicción y el alcoholismo? Le dije, ¿sabes cómo? Por la fortaleza de mi Señor Jesús. Mis decisiones de separarme de la gente que no es de beneficio para mi vida. Y sí, tal vez se burlen de nosotros, nos llamen los aleluyitas, ¿verdad? Yo les digo, gloria a Dios. Cuando me llaman aleluya, le digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, soy un aleluya. Pero tienes que ser radical en el Espíritu. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista vino a proclamar el Evangelio, verdad? Y la palabra de Dios nos dice que Juan el Bautista vivía allá en el desierto, ¿no? Y él le decía a la gente, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios no está cerca, hermanos. El reino de Dios ya está aquí con nosotros, porque si Dios es tu rey, su reino vive en tu corazón. No estamos en los tiempos de Juan el Bautista, hermanos. Estamos en una época donde ahora, hermanos, los tiempos son más difíciles, pero el arrepentimiento tiene que ser el mismo. Hace rato cuando estábamos cantando, adorando a Dios, el Espíritu Santo me hizo sentir que hay gente aquí con dolor en su corazón. El enemigo te ha anestesiado. El enemigo está tratando de cegarte tus ojos espirituales y de que realices que la esperanza está viva. Ahora en día en muchas iglesias ya no hay llamadas al altar. Y con esto del COVID, olvídate. Esta es una artimaña del enemigo para meter temor en las gentes, para que no tengas la libertad de venir a adorar y alabar en nombre de Dios Todopoderoso, pero en el nombre de Cristo Jesús, toda artimaña del enemigo es borrada, porque más grande es el que vive en nosotros que aquel que está aquí en este mundo. Pero tú tienes que querer, tú tienes que atacar, tú tienes que tener esa decisión en tu vida, y tú tienes que hacer, the right choice, tienes que hacer la decisión correcta. Oh, cuánto amo a Cristo, porque antes Él me amó. Cuánto amo al Señor, porque Él me ama tal y como soy. El mundo ahora es muy diferente. Me acuerdo creciendo, nosotros jugábamos con unos carritos de metal, ¿verdad? Y éramos contentos. Ahora, y si no tienen un iPad, pues no están a gusto los niños. Pero ¿saben de quién es la culpa? De nosotros. Y Dios quiere que usted y yo regresemos a los caminos antiguos. ¿Cuáles son los caminos antiguos? Los
caminos donde vienes a buscar de Dios con todo. Los caminos donde vienes a buscar de su presencia, y no te importa el tiempo que es. Y si las tripas están llorando, le dices a la tripa en el nombre de Cristo Jesús: cálmate, porque quiero del pan de vida. Muchas veces estamos aquí en el servicio. ¿A qué horas, pastor? Pues ya hay mero tiempo de ir a cenar. Y como se los dije el domingo pasado, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿El grupo de alabanza están listos? Miren, hermano, tienes que declarar guerra. Tienes que declarar guerra en el nombre de Cristo Jesús. Tienes que declararlo con tus propios labios. Y si has sido lastimado o lastimada, tú tienes que dejar ir de ese dolor que está en tu corazón y deja que el Señor Jesucristo se encargue de él. No importa lo que pasó antes de que entraras aquí. Lo que importa es lo que vas a hacer cuando salgas de este lugar. Lo que importa es lo que vas a hacer allí donde estás, o si vienes al altar y le dices a tu Padre Celestial: Señor, yo quiero más de ti. Muchos de ustedes han cantado estos coritos de años y años. Yo creo que yo todavía ni nacía y ya algunos de ustedes los cantaban. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Amén. Hermanos, miren, yo me puedo estar aquí toda la noche diciéndoles de la gente que Dios ha puesto en mi vida. Y miren, de este ministerio, de este ministerio, la gente que conozco ahora allá donde vivo, ellos son muy, es mucho, muy, muy después de cuando yo llegué aquí a Española. Mucha gente de esta iglesia, hermanos, hicieron una diferencia en mi vida. And now I wonder. No, I don't wonder. Ahora sé por qué estoy aquí. Mi hermana Montoya, la mamá de Ricky. She used to come to church for me. La primera vez que yo oí al pastor J.D. predicar era en 1994, cuando la tía de mi esposa falleció, Cecilia Morfín, que se ahogó en el Pilar. Yo no conocía al pastor J.D. Yo no conocía a mi esposa, yo menos conocía a su tía. Y tenía la iglesia allá en el Tierra, aquel que está allá en Paseo de Blanco. ¿Correcto, pastor? Miren, no importa a dónde vas a la iglesia. La iglesia no es la que hace la diferencia. Es el Señor Jesús. El verdadero pueblo que ama a Dios es el que hace la diferencia. No un ministerio, no un building, sino el pueblo que ama a Dios, el pueblo que tiene el amor del Señor Jesucristo, es el que hace la diferencia. Son esta noche, miren, ellos van a tocar, van a cantar algo. Y ahí, si quieren estar donde están, si quieren pasar al altar, declara guerra. Declara tu bendición. Declara el nombre de Cristo Jesús. Clama la sangre preciosa sobre tu familia. Y ámalo con todo tu corazón. Hermanos, miren. Tú eres especial ante el Señor Jesús. You're special.
concepto de lo que es especial. No importa lo que la gente piense de ti. Porque si Dios te dice que eres especial, eso es lo importante de lo que Él piensa de ti. No importa lo que hiciste en tu pasado, no importa si estás viviendo una vida alejada de Dios, lo que importa es la decisión que vas a hacer en esta tarde. Y para aquellos que nos miran allá en otros países, aquellos que nos miran por medio del teléfono, la computadora, a ti te digo también, Cristo te ama y eres especial. Ahora es el día de salvación, no mañana. Están conmigo en esta noche. Miren, la presencia de Dios está aquí. ¿Te quieres resignar o quieres solucionar? Esa es la pregunta. ¿Resignación o solución? Cristo Jesús es la solución para cualquier cosa que estás pasando en tu vida, pero tú tienes que tener la actitud como David y sus hombres. Tú tienes que decir, yo voy a tomar, yo voy a atacar. ¿Por qué? Porque estoy cansado de vivir mi vida como la he vivido y ahora quiero vivir para Cristo, no al 80, 90, sino al 100%, porque Cristo requiere todo de ti. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Aleluya. Oh Dios Todopoderoso, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres la solución para nuestros problemas. Tú eres el que tiene la respuesta, Señor, para cada una de las necesidades, Dios. Gracias te damos porque tú, Padre, nos has llenado de tu Espíritu. Gracias te damos, Padre, porque tú tienes la solución. Gracias te damos, Señor, porque así como fuiste con David, eres con nosotros.